Muy buenas chicos, soy yo otra vez. Bienvenidos, bienvenidos a Far Cry Primal. Acabo de empezar acabo de terminar de instalar el juego y todas las mierdas. Y esto es el comienzo de los comienzos. Bienvenidos a 10.000 años antes de Cristo. Esto narra un poquito la historia principal. Nosotros somos parte de la familia de los Winja o Wenja, como coño quieras pronunciarlo, que después de mucho tiempo pues conseguimos descubrir la Tierra de Oros, que es donde estamos viviendo actualmente, ¿vale? Pero hay un pequeño problema, que no estamos solos. Para empezar están estos, los Sudan, que son unos hijos de puta, que son unos cabronazos que se dedican a comer a la gente, y los Izilla, que son estos, que son unos putos pirómanos que se dedican a quemar todo lo que se mueve. Y efectivamente, pues nos jode la existencia. Y al parecer esos son la salvación. Bueno. La verdad es que la historia tiene bastante buena pinta, debido a que me he informado del juego, pero no quería spoilearme demasiado. Así que no he visto prácticamente una mierda del juego, mucho seguro que ya lo han hecho, pero es que tela, tiene de todo. Madre mía. Un mamut chiquitito. That ass. Te voy a clavar mi lanza en todos los hallos. Se supone que somos una partida de caza. Diréis todos, joder, qué perspicaz. Lo siento, una vez no doy para más. ¡Qué reboricos! Vale, y hay un huevo. De hecho, tú a por birra. La otra por mierdas de aperitivo. Y tú y yo vamos a coger la carne. Pues nada. Vale, a ver. Supone ser que... Vale. Uy, that ass. La verdad es que con esos colmillitos no es que te ensarten, pero te pegan una hostia y te pueden mandar a Mordor de vuelta si eres muy feo. Madre mía, son pequeños, ¿verdad? ¿Dónde? Qué bonitos. Sí, sí, si es que aquí lo que vas a mover es tú, cabrón. Aquí hay unos hierbajos que ni en la... Vamos, que ni junto al M30. Vamos a ver. Va a ser aquel del fondo, yo creo. Ah, o sea que es... Sí, va a ser aquel. O sea que morir por comer o morir sin... O sea... O morir sin comida, qué bien. What the fuck, what the fuck. Yo creo que está en medio. O tu panda de pirómanos. Aquí, aquí. Ah, vale. Vale. Clic derecho. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nada! Shh. A mí no me miras que te reviento, ¿eh? Toma. Qué duro estás.
da una caricia con la de Bear. Bueno, me acerco, pero no importa. Hay palos. El mejor lanzamiento de la historia, chavales. Ha salido Warpatas por aquí. Mírale. El mamut chiquitito. Oh, tío, te he quitado la... Te he puesto una legaña, lo siento. Espérate que te la quito. Perdón. Toma ya. Se ha muerto. Hombre, yo creo que cuando le he clavado la lanza en la legaña, yo creo que debería haber palmado la primera. Pero bueno, que todo guay, ¿eh? Claro, te jodo, tú estás al fondo, yo pegando lanzazos en la cara, así todo de puta madre. Qué bonito, el pobrecillo, mira, fíjate, está el de la legaña incrustado. Joder, no hay ni una puta lanza que esté entera. Uy. Uy. Mierda, un gato gordo. Y grueso, y fornido. Ala, ya nos hemos quedado sin follar los tres. Toma, en la oreja, tío, en serio, no tienes bicholes en la puta oreja. ¡No! ¡Ahora! ¡Estaba allí! ¡Yo, hombre! Se va a tirar por ahí Rita la cantadora. ¡Pero claro, eso en la cara, tío! ¡No! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Venga, chaval! ¡Madre mía! Esa hostia en la boca es lo que inició Vital Dent. ¡Ole! ¡Madre mía! Claro, coño, por eso se pintaba en la cara. Para que no se les viese la cara de gilipollas que se le había quedado después de comerse las ramas y las piedras. En plan, uy, te doy un gato y me he quedado sin cara. Maravilloso. Me duele el harto. Madre del cielo, tú. Madre mía, qué putada. No quiero ser sarcástico ni nada por el estilo, pero creo que poco va a andar ahora. Y menos caminar. Una chachitumba. Aunque la tumba parece que está vacía. A ver, vamos a ver. El camino a Oros. Pizarra. Ah, o sea que me falta. Vale, dos juncos y otro más de pizarra. Joder, anda que lo han dicho, ¿eh? A ver. Y más... ¡Oh, aquí hay otro! ¡Qué bien! Vale, a ver. Entonces ya. Ahora ahí abrimos el menú. Oh, vale, tengo un arco, qué bien, a ver. Sí, joder, ahora me dirán para qué coño sirve la pizarra este puto arco. Vale. Pues muy bien. A ver. Vale, vamos a ver. Ahora cazar, necesito comer para reunir fuerzas, vale. Hemos visto que hay uno ahí. Sí, es igual que en el... ¡Oh, qué mochazo! A ver, para cazar con eficacia, acércate a tu presa despacio, pulsa C para agacharte. Mantén V para usar la visión de cazador y resaltar los animales y rastro de sangre cercanos. No te acerques demasiado, algunos animales huirán si te detectan. Vale, creo que este que puede pegar un flechazo en la cara no va a huir demasiado. Me piden... Matar tres cabras. Ah, claro, y la que acabo de quitarle la cabeza no lo contará. Muy bien, muy bien. Esto es simplemente la polla. A ver. Joder, pues siento la puta cara. A ver, despejar.
Es otra cabra, ¿verdad? No, si voy a aprovechar. ¡Oh, señora cabra! Vale, carne cruda, acaba de zampar con un campeón. A ver. A ver si he de... ¿Dónde está la mucha? ¡Oh, entre ceja y ceja! Dios, qué bestia. Coño, pues no me hace falta ni buscar a la cabra. Está. ¿Qué? Vale, bien. Oh, coño. Te damos fueguito, chicos. ¡Dale duro, dale duro! What the fuck? Ya sabéis, chavales, ¿eh? Tirando mierda del suelo y palitos se hace fuego. Y soplando con fuerza, porque las chispas no han dado ni una. Madre mía. Una flecha ensangrentada. Es de las nuestras. O sea, vamos a ver, alma de cántar, o sea, acabas de refugiarte aquí porque es de noche, has hecho un fuego. Oh, vale, entonces hago palito. What the fuck? ¿En serio? No sé para qué te lo ocurra si voy a prender fuego ahora. Porque supuestamente he dicho que esto es una antorcha. Porque he dicho que hay que hacerlo. El garrote, ¿en serio? Ah, qué bien. Sigue las huellas de Wenja. Oh, fuck this shit, man. Zarzas. Oh, y eso. What the fuck? ¿En serio? Bueno, da igual. Me cago en su puta madre. Gatito, tito, tito, tito. Joder, pues el gato se ha tirado las espaldas más anchas que he visto en mi puta vida. Y esta cueva me parece muy bonita, pero es leria como un día sin pan. ¿Ahí arriba? ¿Pues el gato está aquí? Espérate, espérate, ¿es una piba? No me lo puedo creer. ¿En serio? Si esto movimiento de caderas sensuales y digo, aquí está pasando algo muy grave. ¡Esto es muy serio! ¡Oja! ¿Te quieres casar con yo? ¡Tengo tierras! ¡Y debajo las muñecas! Tiene una mirada penetrante. Oh, qué bien. Moza, tienes un gato detrás. Tienes un gatito detrás. ¡Sacude! ¡Venga, dale caña! Mata al gato, te quedas sin follar, elige. Coño, gato de mierda. ¿Veis? Es el mismo de antes, tío. Qué pesado es el cabrón. ¿Qué le pasa por obeso, cabrón? Tú dale las palas a distancia, que no pasa nada. Anda, qué banda huevos. No sé cómo ha sobrevivido hasta ahora, socio. Hombre, si no nos queda otra.
Luz del sol. El sol me acaricia con su rayón. Tigre danza dobo. Sakui. Ay. Walta lauba akista. O sea, tócate los huevos y dice, hojas verdes fuera, tráemela. Claro, tú vas al campo, vas al monte, tal, y las hojas son, pues yo qué sé, de color de purpurina, no te jode. Mira, ¿ves? Todo esto está verde. ¿Qué cojones quieres que coja? Tengo un poquito de césped para picar. Vale, a ver. Ya he cazado suficiente, yo creo que voy a dejar de matar bichos. Piedras de río Wakwas. Juas, juas. En fin. Sí, me voy a relajar porque... Hola, señores cabras. Tengo que buscar hojas verdes dentro... ¿Enemigos? ¿Por primera vez? Qué bien, qué bien. A ver, están haciendo el borriquico, ¿vale? Para ser exactos. ¿Solo hay uno? Headshot. Fuck. Hacer nada. En fin, bueno, a ver. Todo el mundo lo ha visto. ¿Qué coño es esto? ¡No me jodas, águilas! Vaya, este... Joder, le ha destrozado la cabeza, tío. Tengo la bolsa llena de estiércol. Oh, estas hojas tienen que dar un colocón que flipas. A ver, había otra por aquí. Ah, mira, ahora está ahí. Recomiendo coger las hojas y salir por patas, que esto no es una zona precisamente amigable. ¡Fuck! Headshot. Double kill. Alguien que me diga una cosa, ¿soy un fiero o soy un fiera? ¿Qué coño es todo esto, tío? Pedernal de mierda. Joder, pues a este tío lo han dejado hecho mierda, ¿eh? A ver. Madera dura. Hostia. Se estaba haciendo la cocina, la comidita. Bueno, a ver, emigremos. Esa es la cueva peligrosa de cojones, del tigre. Del menino dientes de cuchillas Gillette. Y aquí donde estaba la otra, que espero que siga con vida. Sí, mira, la sigue con vida. Te traigo hojitas verdes. Tanji. Dubu. Walna maisma. Qué guarrería. Tiene que escocer un poquito. Ah.
Madre mía. Tiene que doler eso que te giñas. Venga, vale. Qué pesadita te pones. Bueno, hasta aquí los comienzos de los comienzos. Sí, joder. Hola chicos, voy a dejarlo por aquí para ser el primer vídeo. Está bastante bien, como podéis ver aquí tenemos ya el mapa donde te empiezan a comentar las siguientes misiones que tienes que hacer. Como por ejemplo encontrar al Chamar Tensai. Estos son... Ah, vale, esto sí me comentaron. Las piras estas son... O sea, suelen estar al lado de algún campamento en el que puedas, digamos, refugiarte junto con tus aliados y de así y así conseguir una mejor, digamos, un mejor poblado, más población y mejoras. Y la verdad es que tiene muy buena pinta porque el mapa al parecer no es que sea precisamente pequeño. Bueno, el mapa está bastante curioso, está bastante bien. Nos valdrá, ¿verdad? Y si no, pues a joderse, que no queda otra. Pues nada chicos, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, un maravilloso like, un comentario para dejar alguna pequeña observación y suscribiros si no lo estáis porque seguiré subiendo vídeos sobre todo de este juegazo y de algunos otros nuevos que van a salir dentro de muy poquito. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.